Es muy lindo ver nuestra plaza vestida de fiesta y en esta fiesta que nos reconoce como argentinos. Yo quiero darle la palabra y agradecerle y pedirles a todos un fuerte aplauso para Tito Bonasola, que la verdad que también dijo, vamos a hacer una fiesta, nos unimos, al igual que ayer con Hernán Prieto, y acá estamos. Y ustedes vieron todas las agrupaciones que vinieron de los parajes cercanos a compartir y que están todos por acá y se van a quedar. Así es que es muy valorable y yo te quiero agradecer en nombre de nuestro intendente, que no nos puede acompañar hoy, pero vos sabés que nos reunimos y que dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a sumarnos. Y acá estamos. Gracias, Tito. Te doy la palabra y después tenemos un reconocimiento para dos ciudadanos muy queridos que siguen transmitiendo nuestros valores y vivas nuestras costumbres. Y lo charlamos con Tito y nos pareció que había que realmente hoy hacerle este reconocimiento en este Día de la Tradición. Así es que, bueno, en unos minutos más los vamos a llamar al escenario. Gracias. No, en primer lugar, gracias a todos los que han venido y agradecer a la Municipalidad Cultura que nos da la posibilidad de desfilar y que estemos acá. Y esto hay que corregirlo, pulirlo para hacerlo el otro año y seguirlo haciendo, nada más. Y gracias a ustedes porque uno solo no puede hacer mucho, así que todos ustedes también tienen mucho que ver. Un especial reconocimiento a Israel Curruinca por su gran compromiso como ciudadano de nuestro querido San Martín de los Andes, manteniendo viva nuestras costumbres. Fuerte el aplauso para él porque realmente día a día transmite las costumbres. Y San Martín de los Andes, hoy uno ve que San Martín no es el de hace tantos años atrás, pero las costumbres tienen que seguir vivas. Y realmente en ellos todos los días se sigue transmitiendo. Muchísimas gracias en nombre de nuestro intendente, de Tito, que dijo yo quiero agasajarlo, así que Tito, entregale vos el reconocimiento. Yolanda Curruinca, un especial reconocimiento por su gran compromiso como ciudadana de nuestro querido San Martín de los Andes, manteniendo viva nuestras costumbres. Sí. Buenos días a toda la gente de San Martín de los Andes, las instituciones que están presentes. Gracias por todo, gracias por esta amabilidad que ha tenido Tito Bonasola. Es grande Tito en el pueblo argentino, porque se hizo esa caminata de Buenos Aires hasta Quilaquina. Mucha gente capaz que no lo reconoce el esfuerzo de esta persona, pero nosotros como seres humanos reconocimos el esfuerzo que ha hecho este muchacho para que la tradición no se pierda, para que aquellos jóvenes tengan fuerza y algún día ellos también puedan hacer lo que él representa hoy a San Martín de los Andes y al paraje Quilaquina, donde vivimos nosotros.